Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Paloma Cimental. En esta ocasión vamos a terminar lo que viene siendo el bordado de esta señorita. Les había prometido lo que es el centro de este girasol. Es una puntada muy sencilla. Y esta otra, que es la de la blusita, también es una puntada súper sencilla. Entonces yo espero que ambas les agrade y que las apliquen. Esta es una de mis preferidas porque es una de las primeras que se compartieron mediante fotos. Entonces, vamos a comenzar y para ello voy a necesitar de el diseño a bordar. Yo aquí elegí lo que es esta flor. Ahora no lo voy a hacer como si fuera un girasol, voy a hacer simplemente una flor. Entonces voy a utilizar lo que son estos dos tonos y voy a fijar mi hebra en el centro. Y voy a empezar a hacer líneas en vertical. Vamos a comenzar. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar puntadas verticales, pero solo sobre lo que va a ser el contorno. No vamos a traspasar la tela por de extremo a extremo. Solo damos un pellizquito o salimos entrando y saliendo lo más pegadito que se pueda, pero para que nos quede solo sobre el contorno, lo hacemos de esta manera. Entramos aquí, damos un pequeño pellizquito y estamos trabajando solo lo que es nuestro contorno. Esta puntada es para principiantes porque me piden mucho que se las explique desde el principio, que no entienden cómo coloqué lo que es la base de relleno. Esta viene siendo la base de relleno. Para las que no saben, esta es una base de relleno. Y ya sea que den pellizquitos o que pasen la aguja hacia abajo y salgan a un ladito. Esta es la manera en la que yo lo realizo, entrando y saliendo la aguja para que no se tense mucho y no nos quede abombonado la parte de atrás, así como bolsita. Me tardo un poquito más, pero me queda más bonito. Entonces voy a, para no hacer muy largo este video, voy a rellenar esta área y esta otra para avanzarle. Ya cambié de lo que es el tono, ahora voy a trabajar de manera horizontal esta línea y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer líneas horizontales, pero dejando un espacio considerable. Ustedes lo eligen el espacio que tan grande lo quieren. Y vamos a realizar lo que es estas líneas encima. Comienzo con las horizontales porque las otras las hice en vertical. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer esta parte de este lado y esta de este lado. Ya terminé de hacer lo que son las líneas en horizontal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vertical. Entonces vamos a realizar y vamos a tratar de dejar la misma distancia para hacer lo que es una cuadrícula.
Ya quedó aquí lo que es mi cuadrícula. Vamos a volver al tono anterior. Entonces vamos a preparar nuestra aguja para regresar al tono anterior. Yo aquí tenía, me había quedado hebra, entonces la tenía aquí escondida. Entonces preparo la aguja y les indico el siguiente paso. Bueno, con el primer tono, regresé al primer tono y voy a trabajar de manera diagonal, pero voy a levantar este cruce. Miren, ahí donde hace la unión, las dos líneas, ahí voy a entrar. Y voy a regresar metiendo la aguja por donde mismo para hacer un amarre. Nos pasamos a la siguiente X. Fíjense, ya tengo esta, sigue esta. Esta vamos así, de esta manera. Entonces, en esa fila o hilera de uniones donde se forman las X o taches, son los que vamos a ir amarrando. Entonces, vamos al siguiente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo: un amarre. Retrocedemos para que se haga el amarre. Miren, así. Llegué a lo que es el contorno. Voy a fijar y voy a regresar exactamente por donde mismo. Así es que voy a salir lo más pegadito que se pueda porque vamos a regresar por donde mismo para hacer una vez más por donde los mismos taches un amarre. Entonces voy a girar para que se facilite un poquito y vamos a pasar por donde mismo. Se pasan de 2 a 3 vueltas o por donde mismo. Llevo una y con esta serían dos. Esta puntada la subió hace muchísimo tiempo Eli Vadillo. Así se llama la chica que lo subió. Y a mí me gustó, yo se la. Ahí ya la aprendí, no le voy a decir que se la copié porque yo la aprendí de ella. Ella la subió en fotos. Y recuerdo que se llama Eli Vadillo. Y esta puntada se ha utilizado mucho en fresas. Yo la utilicé siempre en lo que fue centros de girasol. Tengo varias costuras que he hecho con esta puntada. Voy a pasar una vez más para que sean 3 vueltas. Vuelvo a girar, a ver si no me salió ahorita, no observé la cámara, espero no haberme salido. Aquí está. Voy a pasar una vez más por donde mismo para que sean 3 veces o 3 nuditos los que hicimos. Vamos a dejar lo que es una línea de taches sin trabajar.
Miren, vamos a dejar esta línea. Esta. Y vamos a trabajar en esto. Entonces yo ya tengo fija lo que es mi hebra otra vez. Entonces voy a girar un poquito para explicarles que vamos a continuar. Esta la saltamos y continuamos con esta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer tres veces pasar por donde mismo y hacer estos nuditos. Se atraviesa mi mano porque estoy con la otra sosteniendo el bastidor. Voy a tratar de cambiar de mano a ver si se puede para que observen un poquito mejor lo que se está haciendo. Y espero que estos colores no opaquen el proceso de la puntada. Miren. Salgo adelante de esta X y retrocedo aquí en la que estoy trabajando para que se haga lo que es el nudito. Voy a levantar un poquito más para que se vea. Salí adelante de esta X, retrocedo y agarro la misma X y formo lo que es el nudito. Así. Voy a pasar otras dos veces y continuamos. Les explico una vez más cómo hacemos lo que son los amarres. Déjenme ver si se logra distinguir. Vamos a dejar una línea de taches que viene siendo esta unión y trabajamos en la segunda. Miren, estoy de esta manera. Voy a dejar esta unión y trabajo esta que sigue. Entonces vamos a hacer esto. Pasamos por debajo y salimos prácticamente en el cuadrito. Entramos en este cuadrito y salimos en el cuadrito arriba y en el segundo cuadrito, ¿sí? Entonces, miren, salgo así, de esta manera. Y para hacer el nudito solo me regreso por donde mismo, levanto la misma X y camino una X hacia adelante. Retrocedemos para hacer lo que es el amarre o el nudito y salimos una X adelante. Miren, voy a pasar otras dos veces y voy a continuar hasta llegar a rellenar lo que es todo el centro, pero pasando tres veces y dejando una fila de cruces sin trabajar. Entonces voy a continuar y regresamos. Así va a lucir lo que es el avance. Ahora vamos a hacerlo. Lo mismo, pero en sentido contrario, y vamos a trabajar las X que no trabajamos. Es por eso que habíamos dejado una hilera de X sin trabajar para trabajarlas en sentido contrario. Entonces voy a girar un poquito. Así de esta manera. Y vamos a realizar exactamente lo mismo. Vamos a pasar por debajo de lo que es la X. Y vamos a hacer un pequeño nudito de esta manera, regresándonos por donde mismo para que se haga lo que es
el nudito o el amarre. A ver, vamos a hacer lo mismo en el siguiente X. Y también vamos a pasar tres veces por donde mismo. Vamos a hacer tres amarres en cada X. Recuerden, son tres veces pasar por donde mismo para tener tres amarres en cada X. Y no es necesario pasar por debajo de las líneas azul fuerte. Estoy trabajando un azul marino. Entonces no es necesario pasar por debajo. Simplemente solo vamos a localizar lo que son las X y darles el amarre. Eso es todo lo que estamos haciendo. Haciendo amarres, estoy pasando tres veces por donde mismo y solo paso por encima de las líneas que quedaron abajo. Por encima, solo localizo lo que es la X para darle su amarre. Voy a hacer los otros dos amarres sobre esta hilera y regreso para continuar. Bueno, continuamos. Voy a continuar en lo que es esta hilera de taches. Una vez más, les voy a explicar para avanzar yo y mostrarles el resultado, ¿sí? Miren, entro por debajo de la X, salgo y vuelvo a retroceder, entrando por debajo de la misma X para formar lo que es el nudito. De ahí nos vamos a la siguiente X y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a regresarnos para volverla a levantar y nos quede lo que es el nudito. Y nos vamos hacia la otra X. Pasamos tres veces por donde mismo para hacer tres nuditos en cada X y nos queden tres líneas por donde mismo. Eso es todo lo que estamos haciendo. Puros nuditos. Bueno, les voy a explicar una vez más. Vamos a realizar solo nuditos. Y vamos a pasar exactamente por donde mismo. Para tener tres nuditos en cada X. Primero trabajamos las X de este lado. Así de este lado, dejando una X sin trabajar. Ahora estamos en sentido contrario, haciendo las X que no trabajamos en la vuelta anterior. Entonces espero que les haya servido un poquito esta explicación. Miren, aquí ya se está formando lo que es la puntada, lo que es este como circulito. Y eso es lo que nos quedó aquí de este lado. Permítanme tantito, aquí miren, eso es exactamente lo que hicimos y al verla un poquito retirada parece es un girasol que se le acaban de caer lo que son sus semillas, por eso me gusta mucho esta puntada. Entonces voy a continuar y les muestro el resultado.
Así quedó nuestro centro del girasol. Espero que les guste y que la apliquen. Es la misma que coloqué acá, solo que acá puse líneas más separadas y aquí las puse un poquito más juntas a la hora de hacer lo que es la cuadrícula con el segundo tono. Entonces espero que cualquiera de las dos les guste, ya sea con líneas más separadas o con líneas más juntas. Y quedaría pendiente lo que es su blusita. Esta puntada la dejamos pendiente para un próximo video. Entonces yo espero que les guste este video. Son pasos sencillos para realizar. Entonces, se despide de ustedes su amiga Paloma Cimental. Gracias por visitar este su canal. Hasta la próxima.